Bienvenidos, bienvenidas, amigos, amigas. Mi nombre es Teresa y un día más estamos en nuestra cita. Bueno, pues mira, hoy antes de empezar voy a canalizar un mensaje de este oráculo de los arcángeles de la Atlántida. Así que espero que este mensaje te dé inspiración en el día de hoy. Así que vamos a ver qué mensaje tienen los ángeles para ti. Tienes el arcángel Raziel que te dice: tus sueños son uno de los oráculos más poderosos a los que accedes. Y Raziel ilustra que se están filtrando mensajes a través de tu reino de los sueños en este momento, lo que te ayudará con tu próxima decisión vital e importante. No te preocupes si no puedes recordar tus sueños, ya que en el inconsciente los tienes almacenados para que el yo sublime los interprete. Intenta llevar un diario de sueños para desarrollar la capacidad de interpretar las metáforas de esta parte de tu conciencia. Siéntate en una quietud total para ayudar en la interpretación de tu conciencia. La fe desea estar presente en este momento de tu vida y Raziel desea de forma similar ayudarte. Realiza una llamada sagrada a este arcángel mientras llevas a cabo tu acto de fe, cuando sea necesario coraje para apartarte de todo lo que es familiar. Mientras te embarcas en tu nueva aventura, los sutiles vapores de los misterios universales te sostendrán. Pregúntate, ¿qué es lo que necesita ser liberado en mi vida? Si te aferras a un pensamiento, un sentimiento, una situación que necesite ser liberada, la situación no hará sino empeorar. Déjalo ir y permite que Dios entre. ¿Qué mensaje más potente? ¿Qué mensaje tan bonito nos ha dejado el arcángel Raziel en estos momentos? Bueno, y ahora quédate en silencio unos segundos y formula tu pregunta. Esa pregunta que tú necesitas una respuesta o necesitas tener claridad, que seguro la vas a encontrar. Bueno, vamos a terminar de barajar bien las cartas. Ahora sí, tienes el 4 de espadas, el 6 de bastos y la carta del ermitaño. Puede que en estos momentos os quería comentar que visitéis mi nuevo canal de sanación espiritual, porque ahí tenéis muchísimos vídeos acerca de oraciones, cómo contactar con los ángeles, muchas cosas de metafísica. Y os va a interesar mucho ver esos vídeos de cómo atraer dinero. Y nada, os voy a dejar el enlace de ese canal, que estoy segura que os va a gustar. Os lo dejo aquí en la descripción del vídeo, el enlace para que visitéis este nuevo canal. Bueno, y ahora quédate en silencio unos segundos y formula tu pregunta. Esa pregunta que tú necesitas una respuesta o necesitas tener claridad, que seguro la vas a encontrar. Bueno, vamos a terminar de barajar bien las cartas. Ahora sí, tienes el 4 de espadas, el 6 de bastos y la carta del ermitaño. Puede que en estos momentos te encuentres sola, sola, porque lo hayas decidido así, porque te guste estar sin compañía,
pero también otros puede que os estéis encontrando solos, pero no os apetece nada, no os gusta nada la soledad. Aprovecha esta etapa que si estás viviendo en soledad te puede ayudar a conectar con tu yo interior, a conectar con la fuente. Y te va a traer muchas bendiciones también esos momentos de silencio, porque te vas a encontrar con esa claridad que buscas, con esa luz que estás buscando, y te vas a encontrar que vas a saber descifrar o te vas a dar cuenta de todas las señales que te envía el universo al cabo del día y que ahora no las percibes. Porque puedes estar muy liado con trabajo, con familia, con hijos. Y ahora, si tú entras en esos estados de silencio, de meditación, vas a ser más consciente de todas las señales que hay a tu alrededor, que te las están mandando, que te las envían tus guías para darte pistas, para brindarte ayuda a resolver un conflicto, un problema, pero no las ves, no las estás viendo. Por lo tanto, es muy recomendable, y yo siempre lo recomiendo en todas mis lecturas, que tengáis unos minutitos, solo unos minutitos al día, pero que tengáis esos minutitos para estar en silencio, contactando con tu ser interno. Eso te va a dar una paz de espíritu increíble. También te dice que te tomes un tiempo para pensar algo que tienes que decidir resolver. Que no te lances a la aventura antes de meditar las cosas y antes de pensar los pros y los contras que te aporta una determinada situación y que tienes que tomar una decisión. También esta carta nos está diciendo que puede que para salir de alguna duda o de algún problema tú tengas que visitar acudir a consultar a un experto en la materia de lo que ahora mismo acontece en tu vida. Aquí puede que tú estés en un momento un poquito complicado, ¿no? Digo complicado, no es que sea complicado, sino que a lo mejor has vivido tiempo atrás unos estados de ansiedad o de estrés, o has tenido una enfermedad y ahora estás saliendo y estás convaleciente. Por lo tanto, necesitas un periodo de descanso. Es como que te tienes que tomar tiempo para ti, para hacer alguna actividad que te produzca entusiasmo, que te guste, porque has podido pasar por una depresión, has podido tener alguna noticia que te ha podido desequilibrar, has podido enterarte de algo que ha pasado dentro de la familia, que no es muy positivo. En fin, descanso. Te está diciendo la carta que pienses en ti y que descanses. Este 4 de espadas te está diciendo eso, que tengas mentalidad del ermitaño. Que si te tienes que aislar, que te aísles. Que si te tienes un poco que retirar del ruido, del mundo, de la gente, de las situaciones, que hagas ese retiro. Que te va a venir muy bien para recuperar la paz y la calma. Y te va a hacer falta, ¿sabes por qué?
Porque va a venir un momento, una etapa, que a lo mejor te tienes que mover mucho, porque las situaciones nos cambian, de la noche a la mañana nos cambia la vida. Y este 6 de bastos nos dice que tú vas a ser como reconocido por algo que has hecho, por un logro, vas a tener un triunfo. O has desempeñado bien un objetivo que te ha puesto la empresa. Hoy las empresas se mueven por objetivos, pagan por objetivos y hay que conseguir un objetivo X de cerrar unas ventas de tal cantidad. Y tú has llegado a ese objetivo o has sobrepasado ese objetivo y vas a ser felicitado o vas a ser premiado o vas a ser recompensado económicamente. También esta carta te dice que muchos queréis entrar a trabajar en un sitio público, en una institución, y estáis a lo mejor ahora estudiando, os estáis preparando las oposiciones, y esta carta te dice que tú vas a conseguir sacar esa oposición, vas a conseguir ese trabajo que tú persigues o que tú tienes en tu mente llegar a conseguir, y todo eso se va a dar. Bueno, vamos a continuar. Vamos a seguir con tu lectura. Vamos a ir viendo. Mira, tienes 9 de espadas, 8 de copas y 2 de espadas. Algunos estáis pasando por un momento crítico, una crisis importante. Puede que haya habido una ruptura de pareja anteriormente, este tiempo atrás. Ahora, aquí estas cartas no me están hablando de que venga una ruptura, sino que posiblemente ya ha pasado esa ruptura, la hayas pasado tiempo atrás. Y ahora, bueno, pues está viniendo, estás viviendo lo que viene después de una ruptura, que es tristeza, depresión, angustia, ansiedad. Muchas veces es por el apego que tenemos a la otra persona, por esa compañía, por ese apego que luego de vernos solos, pues nos cuesta trabajo, sentimos la falta de esa persona, aunque nos haya hecho pasar una vida de martirio o una vida complicada esa persona, pero al final los sentimientos o las emociones están ahí, y ahora es un momento de crisis emocional. ¿Qué tienes que resolver? Sí. ¿Qué vas a resolver? Sí, vas a resolver, pero ahora mismo, en este preciso momento, es estar un poquito parada ante esta adversidad que se te ha podido presentar, que a lo mejor no esperabas, o sí, o lo veías venir, pero aunque se vean las cosas venir, hasta que no nos pasa, hasta que no las estamos viviendo, pues no las empezamos a sufrir. Por lo tanto, aquí, este 9 de espadas nos está hablando de mucha tristeza por una pérdida, desesperanza, soledad. Como que no sabes a quién recurrir. No es que no tengas a quién recurrir, sino que estás tan centrado, tan centrada en tus pensamientos, que no sabes a quién recurrir. Este sufrimiento, pues te lo estás callando tú, te lo estás comiendo tú, porque puede que a lo mejor no quieras que se enteren las personas de tu círculo más próximo. Pero con esa actitud no solucionas nada, ni que tengas resignación por lo que te está pasando, ni fuerza para soportar estos momentos, sino que tienes que tomar acción para salir de este bache, digamos,
tienes que resolver y tienes que ponerte en marcha por muy mal que estés anímicamente, porque si no vas a seguir encontrándote mal y vas a entrar en un bucle que cada vez te vas a sentir peor. No es que te sientas mal ahora, es que si sigues sin cortar este bache, este ciclo, pues vamos a peor. Esto es así, no hay vuelta de hoja. Ahora bien, el 8 de copas que te dice que te pongas en marcha, que te hagas un replanteamiento nuevo de tu vida. ¿Qué es lo que quieres para ti? Hazte una serie de preguntas. ¿Dónde quieres estar dentro de un año, dentro de dos? ¿Qué es lo que quieres para ti? Porque tú has perdido interés por todo, no tienes interés ahora mismo por nada. Entonces, aquí te están diciendo que tú puede que más adelante decidas salir del entorno que ahora mismo te rodea, en el entorno donde vives, y cambies a un entorno totalmente diferente. Puede que elijas irte a otro país a vivir una vida nueva, diferente, y a empezar desde cero. Esto es lo que a mí me están hablando ahora mismo estas cartas, este 8 de copas, que tú puede que empieces una vida nueva y es como que ahora mismo ya te lo estás planteando, huir, en tu cabeza está huir, salir, marchar, huir de una situación. Y eso lo vas a ejecutar más adelante, cuando tú te sientas un poco más fuerte, porque ahora no tienes la suficiente fuerza como para hacer esos cambios tan drásticos en tu vida, porque al fin de cuentas son cambios muy, muy bruscos, muy drásticos, pero al final se van a dar esos cambios bruscos se van a dar, pero también tienes que recuperarte. Este 2 de espada nos dice que vendrá esa calma, que vendrá ese periodo de paz, que va a venir nuevas amistades a tu vida y sobre todo el equilibrio. Vas a tener equilibrio entre mente y emociones y sentimientos. Y vas a tener ayuda de amistades. Y es a veces lo que nos pasa, que no pedimos ayuda. No damos a conocer lo que nos está pasando, pero vas a tener buenas amistades que te van a ayudar muchísimo. Porque en realidad tienes gente a tu alrededor que te valora, que te aprecia, que te quiere. Aunque ahora tú veas todo negativo. Bueno. Seguimos, vamos a ver, siguientes cartas, la carta del diablo, la carta de la muerte y la carta del sol, vaya combinación, tres arcanos mayores juntos, wow, a ver, esta carta del diablo nos están diciendo que, bueno, puede que tengas el enemigo dentro de casa, cerca de ti, puede que algún familiar esté actuando con mala fe, con un poquito de mala fe, puede que esté rodeado de gente envidiosa, gente que te envidie. A mí me hablan más como de personas que te envidian, o bien compañeros de trabajo o amigos. Puede que tengas amigas que te tengan un poco de envidia porque tú destacas, porque tú brillas donde quiera que vayas. Y ¿sabes qué pasa? Que cuando tenemos gente alrededor
que te tiene envidia, hay que protegerse, hay que estar protegido, porque eso son energías negativas que te están lanzando y eso puede, digamos, de alguna manera volverse tus situaciones más, un poquito más negativas. O sea, hay que saberse proteger, sobre todo de las personas que están cerca de ti, que te envidian. Como te decía, puede ser en tu puesto de trabajo, pero también puede ser de la familia, La mayoría de las veces, donde ocurren más cosas, donde ocurren las peores cosas, sobre todo envidias, todas estas cosas, es dentro de la familia, Puede que tú vayas a conocer a una persona también que te vaya a mentir, que te vaya a engañar, que esta persona sea una persona que esté casada, casado, que tenga ataduras todavía con una anterior relación que no ha cortado ni va a cortar. Por mucho que te venga a decir que se va a divorciar, que ella se separó, no. Que puede ser que a lo mejor a algunos os haya pasado, los que estáis sufriendo por una decepción sentimental, puede que venga por aquí la historia de que te hayas enterado que esta persona tiene un compromiso que adquirió antes que contigo y tiene una relación sentimental, tiene una atadura. O puede que la persona que entre ahora en tu vida, que conozcas, esté en esta situación. La carta de la muerte para mí es una carta de renacimiento, de resurrección, de estar en el suelo y renacer, resurgir y empezar una vida nueva, empezar proyectos nuevos, trabajo nuevo, amor nuevo, renacer, en una palabra. Y no importa lo mal que estés, no importa lo caído que estés en el suelo, te levantas. Te vas a levantar y vas a salir con una energía renovada y vas a salir a comerte el mundo, porque te vas a dar cuenta que ya es lo que tienes que hacer, que has perdido tu tiempo, que el tiempo pasa y que te tienes que poner en acción. Y la carta del sol pues te está asegurando que ese renacer que tienes, no va a haber fracasos, no va a haber desengaños, sino todo lo contrario. En ese renacer va a haber cosas no buenas, súper buenas. Sobre todo llega la felicidad. Vas a reír más, vas a estar eufórico, vas a estar eufórica, súper positivo, con una vibración muy alta, con una energía muy alta. Imagínate que te está transmitiendo el sol su energía, que es la mayor fuente que hay de energía. Sin el sol no podríamos vivir, y tú tienes esta carta del sol, que vas a triunfar, vas a brillar en lo que te pongas a hacer. Si decides poner un negocio, vas a tener suerte, te va a funcionar, te va a ir bien. Si vas a empezar un nuevo trabajo, pues porque no tengas trabajo, pues te va a llegar el trabajo y va a ser un buen trabajo, y económicamente vas a tener unos ingresos buenos, vas a tener unos ingresos fuertes. Por lo tanto, es una carta que trae felicidad y trae una salud excelente. Vas a gozar de una salud envidiable. Por eso tienes tantas personas alrededor que te envidian, porque también eres una persona que tienes una buena salud, disfrutas de buena salud, eres una persona también
que brilla con luz propia y todavía va a brillar más a partir de ahora. Así que, bueno, pues con esto cerramos esta lectura por el día de hoy. Espero que te haya podido aclarar algunas dudas o arrojar un poquito de luz a cualquier problema que estés atravesando. Te doy las gracias por todos tus comentarios, por apoyarme en el canal. No te olvides suscribirte porque con eso me ayudas a crear más contenido. Te deseo bendiciones y te dejo toda mi paz.